Culiacán tiene ya fama de hombres que son decididos. El Chapo no era dejado, era hombre y muy conocido. Un 19 de mayo del año 92. En Culiacán, Sinaloa, Caro Rodríguez murió. Su hijo Javier sufre mucho, llora una prenda perdida. Él no pudo acompañarlo y eso jamás se le olvida. Fue su día de mala suerte, de esos que nunca se olvidan. Una bomba lo atrapó y le arrancaron la vida. Tierras de Badiraguato, Santiago los Caballeros. Pues Gil ya descansa en paz, que Dios lo tenga en el cielo. Sus gentes lo extrañan mucho, era hombre muy respetado.